Bienvenidos a esta jornada de derbi, uno de los partidos con mayor rivalidad y tradición en España. Hablamos, cómo no, del derbi sevillano. Soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Julio Maldonado para disfrutar de un ambiente espectacular en un estadio único como el Ramón Sánchez Pizjuán. Gracias, Carlos. Espero que este partido esté a la altura de nuestras expectativas, de verdad, estoy convencido, Primer vistazo a las alineaciones. Dinos, Julio, ¿cuál crees que puede ser la clave de este encuentro? Para mí las bandas van a tener un papel muy importante en el partido, ¿eh? Si el balón circula, veremos goles. Esa es una ley del fútbol. Acaba de comenzar el partido. Balón raso al hueco. La zona central la veo congestionada, es mi opinión, Xavi Torres. Reyes. Deciden abrir el campo a la banda para atacar. Dentro al área. Consigue alejar el peligro. Consigue despejar. Y borra la juega. El guardameta se hace con el esférico. Vitolo. Lo tira cruzado por bajo. ¡Qué bien se elevó! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Ha sido un disparo casi perfecto. Una pena, se fue rozando el palo. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. Rakitic la juega. Se la regala al guardameta. Debe jugarla más hacia adelante. Gameiro la juega. ¡No hay fuera de juego! Xavi Torres la juega. No tenía muchas opciones, la verdad. Jorge Molina. ¡Buena salida! El juez de línea no levanta la bandera. ¡Una nueva pérdida de pelota! Reyes. Gameiro. ¡Mantiene la bola! Bueno, esto es un fallo incomprensible. Esto es que es una bacala. Tiene espacio para tirar a puerta. Prepara el disparo. Ese disparo se desvió por la defensa. Centro templado. Ahí van a tener una oportunidad. Infracción clara, tiro libre. El árbitro le saca cartulina amarilla.
Ni siquiera fue a por el balón, así que la decisión es totalmente justa. ¡La centra! A duras penas consiguió despejar. Reyes la juega. ¡Va a golpear! El árbitro pita. Entró a destiempo. Cartulina amarilla. El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca. Pudo ser roja. La verdad es que el público así lo reclama. Juan Carlos intenta superar la defensa por bajo. Se desentendió de la pelota. Libre directo. Madre mía, desde ahí lleva peligro. Disparo a puerta. Por poco, solo unos milímetros. La verdad es que el disparo ha sido por muy poquito cerca del palo, pero aún así gran jugada. Yo creo que tiene que estar muy satisfecho. Federico Facio la juega. Y Borra la juega. ¡Tiene posición de disparo! Xavi Torres. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Fernando Navarro. Moreno. La recibe. ¡Pase en profundidad! ¡Gran intento! ¡Y gol! ¡Gol! El Sevilla se adelanta en el marcador. ¡Gran jugada colectiva! ¡Pase entre líneas y gol! Ha superado su marca en el instante preciso, ¿eh? Pero ojo, ¿qué me decís del pase? Ha sido extraordinario. Reanudamos el encuentro con 1-0. Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. Juan Carlos recibe el pase. La tiene. Chica. Así es muy difícil conectar el pase. Vitolo. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Xavi Torres la juega. Tiene que avanzar más. Buena ofensiva. El pase no llega a buen puerto. Una lección de juego combinativo. Falta. Llegó tarde. ¡Balón centrado! Nacho. Salió el balón. Nacho. Interceptado en una posición muy comprometida. Reyes la juega. Buena presión ofensiva ahí. Saque de banda y en buena posición. Puede que ahora sí. Buena posición para él.
Rubén Castro. Final de la primera mitad. Algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Ha habido pocas ocasiones y no desperdiciaron la suya, ¿eh? Estuvieron espléndidos en ese gol, que esperemos no sea el único del partido. Un marcador apretadito. 1-0. Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Bienvenidos de nuevo. Arranca la segunda parte de este entretenido encuentro. Paulau. Didac. Nadie consigue frenarlo. Se adentra en el área rival. Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. ¡Amarilla! No creo que esté sorprendido después de la entrada que acaba de hacer. Vitolo. Así, así es muy difícil. Rubén Castro. Reyes. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. ¡No, no es bueno! Hombre, no sé qué más necesita, ¿eh? Porque tenía espacio, tenía tiempo, pero de algún modo le ha fallado el control del disparo. Castro. ¡Se metió! ¡Es un tiro cruzado bajo! Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. ¡Vaya, una intercepción crucial! Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. Moreno. Pase final, un tanto impreciso. Vaya bronca del compañero, había un enorme espacio por el lateral. Gran juego de toque. No pasó. Juan Carlos. El pase no llega a su destino. Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad. Pase largo al hueco. Rubén Castro la juega. Rubén Castro.
centro. Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada. Pase en profundidad a Rakitic. Atención al contragolpe. No hay fuera de juego. Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería. Yo es que flipo. La defensa tiene que estar atenta. Sacan de banda. El entrenador va a hacer un cambio más. Despejado. Marco Marín. Iborra. Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. Rakitic. Cuidado que ahí la pueden montar. Posición legal. Pasó la línea. Los mantienen ahí presionados con otro saque de banda. Consiguen cortar el pase. Hay una cosa clave: mantener la concentración y no cometer errores infantiles. Iborra. Golpea. Podría haber supuesto el 2-0. No, sin duda, ¿eh? No ha debido desperdiciar la ocasión. Era totalmente innecesario, pero le ha derribado dentro del área. Ahí señaló penalti. El árbitro interpretó que la entrada era dura y desproporcionada y le ha echado con la roja. El portero está intentando hacer todo lo posible para ponerle nervioso. Hace falta que lo intente porque se le ve tranquilo. Balón desviado. Moreno. Gran jugada por la banda. Veamos cómo progresa. Desde ahí les pueden pillar. Rubén Castro la juega. ¿Dónde enviará el pase? Busca una fisura en la línea defensiva. Solo un gol de diferencia es lo que separa estos dos equipos cuando quedan 5 minutos para que acabe el partido. La jugada es legal. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Didac. Pierden la posesión. Coque. Falta. Ahí es indiscutible. El balón vuela. Están saliendo a gran velocidad. Iborra. Mal pase que acaba en los pies del rival. Coque. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Pita el colegiado. Final del partido. Es evidente que si quieren vivir días más tranquilos, tienen que estar más acertados de cara a gol. Pero en defensa, insuperable. No ha sido una victoria muy holgada, muy clara, pero al final lo que cuenta es una cosa: ganar. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio?